encantado de poder iniciar un nuevo ciclo de Seminarios Torroja en este año 2015. En esta ocasión, como creo que casi todos sabéis, este nuevo ciclo de seminarios lo organiza el Instituto de Torroja con la colaboración de la Fundación de Torroja y, por supuesto, de su directora, de Pepa Casinello. Y es para nosotros un placer poder contar con la Fundación para este tipo de actividades que, como sabéis, pues siempre se han realizado en el Instituto y queremos potenciar con la colaboración de la Fundación. Entonces, bueno, yo no tengo mucho más que deciros. Voy a pasar la palabra a Pepa para que sea ella la que presente nuestro documento de hoy. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Vale. Bueno, buenos días y bienvenidos. Efectivamente, empezamos estos seminarios Torroja colaborando la Fundación con el Instituto y tenemos el honor de presentar hoy a Alejandro Bernabéu, un joven ingeniero que ha trabajado que tiene su propia oficina de proyectos y que ha trabajado con algunas de las hoy estrellas del firmamento de la arquitectura, ¿no? Como Norman Foster, Dominique Perrol, Herzog Admiron, y españoles como Federico Soriano, director del Departamento de Proyectos de nuestra escuela, bueno, y muchos más, ¿no? Es profesor de nuestra escuela de arquitectura, a eso nos encanta, ¿no? Y la Fundación es uno de los objetivos, mezclar arquitectura e ingeniería, ¿no? Siguiendo el camino trazado por Eduardo Torroja, trabajar juntos y no en contra, ¿no? Y, bueno, en el 2013, toda esta labor, ¿no?, estelar, ¿no?, Alejandro, si me permite, obtuvo el premio otorgado por el Colegio de Ingenieros de Madrid, ¿no? Bueno, y sin más, le cedo la palabra a Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado venir. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepa, por la más que amable presentación. Gracias, por supuesto, al Instituto Torroja y a su directora Marta Castellote y a la Fundación Torroja y a su directora Pepa Casinello. Y, bueno, gracias a todos los que habéis podido venir a asistir y a los que estén pudiendo asistir también virtualmente a la charla. Cuando planteó el tema de la charla, que vino planteada con título, este título de Envolventes Estructurales de Vanguardia, la verdad es que me llamó la atención porque, bueno, la verdad es que es un tema y un título que encajaba muy bien con, bueno, mi interés general sobre la relación entre la estructura y la arquitectura y, en particular, sobre las envolventes estructurales, al ser un elemento que necesariamente obliga a esa combinación entre estructura y arquitectura. Es un tema que trataba en parte en mi tesis hace ya algunos años y que es el tema central también de una tesis que estoy codirigiendo con el profesor Fernando Casqueiro, una tesis que se presentará este año, creo que muy interesante y que, bueno, animo a todos a seguir, cuando Teresa Fortea, que es la persona que la está llevando a cabo, la presentará en este año. Y, bueno, no quiero desvelar más de esa parte de la investigación y me centraré en otros aspectos en la charla. Sobre este tema de envolventes estructurales, como decía, he pensado y he estudiado bastante y hace unos años, en el primer congreso de estructuras y arquitectura que se desarrolló en Guimarães y que, bueno, que sigue haciéndose trianualmente, presenté una ponencia justamente sobre envolventes estructurales y terminaba la ponencia planteando una serie de preguntas abiertas o unos puntos de reflexión que justamente podían como poner en cuestión lo que anteriormente en la ponencia se había defendido, se había planteado sobre la conveniencia o el potencial de las envolventes estructurales. En particular, sobre la relevancia o el interés de vincular el interior con el exterior, o si podía ese envolvente exterior ser puertas adentro del edificio, sobre la confluencia cada vez más de más requisitos, de más sugerencias en esa envolvente, tanto estructurales como compositivos, formales, de relación con el entorno urbano, de manifestación del interior, todos los condicionantes climáticos también. Y en particular también terminaba con esta imagen, en la que el patrón superior es una envolvente estructural,
Me refiero a relevante ya no por cuestiones estructurales que pueda ser necesario o no, sino desde un punto de desarrollo del proyecto a nivel formal, arquitectónico o estructural. En esta cuestión también influía mucho me dio mucho que pensar este libro, el libro de Farshid Mousavi, La función del ornamento, que defiende justamente esa relevancia del ornamento en la arquitectura y es la independencia que puede tener la envolvente respecto al interior del edificio y, en todo caso, relacionarse más con el contexto urbano o como representación del edificio. En este sentido, se presentaban toda una serie de proyectos y, aunque agrupados en distintos temas, uno de los cuales era la estructura, el tratamiento que se hace del mismo es en realidad independiente, que no hay una diferencia clara en que sea estructural o no. Aquí tenemos este proyecto de John Lewis, aquí tendríamos el edificio de Prada en Tokio, que luego comentaremos, también de Herzog y de Meuron, o el Swiss Re de Foster, evidentemente también una envolvente estructural en un edificio de gran altura. El tratamiento es similar. Por otra parte, también es interesante en esta reflexión la gran profusión que ha habido en los últimos años en edificios de rehabilitación de trabajar con la fachada para dotar de una nueva imagen, una nueva juventud, podríamos decir, a edificios. Por citar simplemente algunos ejemplos, todos ellos en Madrid, muestra de la proliferación que hay de estos proyectos, el edificio de oficinas para Gamesa de Jerónimo Junquera, la remodelación del edificio de la Mutua de Joaquín Torres, o dos proyectos de Rafael de la Hoz, el edificio en Castellana de Habitat y de la FNAC, o el edificio de oficinas de Telefónica en la Plaza de Colón. Todos ellos, claro, muestran de repente aparecen los edificios con una nueva imagen que sirve como representación de ese nuevo edificio de oficinas que se implanta ahí o de esa nueva vida que va a llevar el edificio, pero evidentemente no está relacionado con, o no directamente relacionado, o no necesariamente relacionado con toda la anterior historia del edificio. Es una nueva piel, un nuevo vestido que se pone al edificio y vuelve, por lo tanto, a sugerir en qué momento o en qué sentido o cuándo puede tener sentido y relevancia esa función portante de la envolvente, esa relación entre estructura y forma de composición. Bien, eso es lo que voy a intentar un poco en la charla de hoy. No sé si responder o por lo menos reflexionar un poco abiertamente. Para ello, voy a arrancar con dos imágenes, dos esculturas de Oteiza y de Chillida que nos introducen al tema del pliegue, entendido en el pliegue como generando esa envolvente, que es un tema que ha trabajado mucho y ha investigado de forma muy interesante en los últimos años el estudio madrileño de Sancho Madridejos, Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos. Llevan años trabajando sobre ello. En la Bienal de Venecia presentaron un poco una compilación de esa investigación que yo creo que es muy interesante. Aquí le muestran un ejemplo de esa generación de pliegues rectos, distinguen entre los pliegues rectos y pliegues curvos que ahora veremos, y bueno, parten de todo ese bagaje, de la referencia de Chillida es fundamental también en este análisis, en cómo sobre una superficie continua, al generar un pliegue, al aparecer los pliegues, genera el espacio. Ese espacio que genera, o esos pliegues, sobre un continuo, ya pensando en un envolvente estructural, sobre un continuo estructural, el pliegue por una parte genera una serie de rigidez en distintos planos y por otra parte las aristas, los bordes, le otorgan también rigidez al plano perpendicular. Es decir, en el momento en que un plano tiene otro plano en una dirección distinta, está otorgando también rigidez a ese borde, ¿no? Y es una, pensamos en términos de una placa, y es una placa que tiene continuidad en los distintos lados, ¿no? Aquí vemos otra imagen de esa superposición de pliegues, como ya van generando esos espacios arquitectónicos, insisto, van generando también estructura, ¿no? Es decir, que esa superficie al plegarse genera también estructura. Ese mismo proceso, ya con un nivel de complejidad y un nivel de tensión mayor en esta generación de pliegues curvos. Como decía, es un tema sobre el que ya han trabajado desde hace tiempo. Este proyecto es de la capilla en Valle de Cearón del año 2000, si no recuerdo mal. Como veis, bueno, toda esta imagen, esta idea de pliegues, aquí vemos la imagen de la generación,
que da unos espacios de gran singularidad, en el que parece que sí que tiene sentido hablar de esa componente de envolvente estructural, pero en definitiva todo lo que estamos viendo es envolvente, es lo que genera el espacio, y todo lo que estamos viendo es estructura. Esta es otra imagen de un proyecto en el que estamos trabajando actualmente con ellos, otra capilla, en la que aparece ya claramente este tema del pliegue curvo en esta zona del acceso a la capilla. Y simplemente una imagen de modelo un poco para mostrar ese funcionamiento que decimos estructural, como al final esos pliegues hacen que haya una predominancia de los esfuerzos axiles, que son los que vemos en las imágenes superiores, frente a los esfuerzos de flexión. Al final, lo que pretenden todo a nivel estructural, lo que consiguen este ejercicio, es que hay una predominancia de los esfuerzos axiles, que como sabéis, eso lo que va a hacer es que el comportamiento sea un trabajo por forma y, por lo tanto, las dimensiones puedan ser de las piezas mucho menores, los espesores, y el comportamiento sea mucho más controlable. Lógicamente, cuando aparece un plano horizontal, sí que aparecen ciertos esfuerzos de flexión, pero como comentaba, los propios pliegues laterales hacen que esa placa tenga un funcionamiento mucho más controlado y por lo tanto sea más favorable. Esto, por supuesto, los límites o la problemática empieza derivada de dos, empieza cuando aparecen dos cuestiones. Por una parte, los bordes libres, en el momento en que hay un borde libre, aquí lo vemos, pero es un tamaño pequeño, sí que empiezan a aparecer esfuerzos de flexión, y por otra parte el tamaño. Al final, estas piezas que veíamos tienen un tamaño bastante pequeño, un tamaño bastante controlado, extrapolado a tamaños mayores, pueden empezar a aparecer cuestiones estructurales que no se pueden obviar, ¿no? Algo de esto ocurre en este proyecto también de Sancho Madridejos, actualmente en construcción, en el centro de emprendedores, dentro del proyecto del CAT en Segovia, que aparece esta pieza de gran singularidad de la cúpula, que tiene evidentemente cierta problemática por ese borde libre, en este caso bien resuelto al ser recogido por los dos muros. Al final la estructura principal va a ser los muros y la cúpula se apoya en los mismos. Bien es cierto que el propio trabajo en cúpula garantiza también que haya un trabajo conjunto con predominancia de esfuerzos axiles, con lo cual resulta bastante favorable. Tiene indudablemente también una complejidad constructiva también significativa, vemos en este esquema y en estas imágenes del proceso constructivo, ya con el muro completo y el encofrado de la cúpula. También en este sentido podríamos valorar este proyecto no construido de Daniel Libeskin para la ampliación del Victorian Albert en Londres, en el que nuevamente hay una continuidad estructural generada en este caso también por una dinámica de pliegues, en este caso un pliegue más lineal que hace que se vaya cerrando en espiral la envolvente, la estructura sobre sí misma. El proyecto originalmente partía de una serie de plantas apiladas unas sobre otras, vemos aquí un poco que se buscaban con una marcada irregularidad o diferenciación entre unas y otras, de tal manera que el espacio de cada planta fuera muy diferente al de las plantas inferiores y plantas superiores. Estructuralmente se planteaba que para que pudiera haber una continuidad en el flujo de las cargas, se tenía que definir que hubiera una serie de puntos de contacto entre unos niveles y otros, entre la estructura de unos niveles y otros, fijaba que hubiera por lo menos dos o tres puntos de contacto. Y en ese proceso de desarrollo, el ingeniero Cecil Balmont propuso el trabajar con una generación, una espiral logarítmica, una espiral que conforme crece va cambiando su centro y por lo tanto genera que haya una serie de puntos de contacto, que son los que en definitiva se buscaban, pero a mi parecer genera una cosa aún más importante. Esos puntos de contacto son necesarios, pero el que haya una continuidad, como vemos aquí en esta espiral desplegada, entre todos los planos al girarse sobre sí mismo, le da un funcionamiento y una potencia estructural mucho mayor que la que se conseguiría si fueran unos anillos simplemente apilados unos con otros. La continuidad que se consigue en estos procesos es muchísimo mayor. Un edificio no construido tendría unas problemáticas constructivas, en este caso muy significativas, tanto por el tamaño de la pieza del edificio como por la propia disposición de los planos y la inclinación de los mismos. No parece que se vaya a construir, con lo cual no sabemos cómo se hubiera resuelto. Parece que
que por donde apuntaban las ideas de la ingeniería de Ove-Arup era por plantear una primera estructura metálica de la cual poder colgar el encofrado y a partir de ahí generar la estructura de hormigón. La continuidad, claro, se consigue de manera mucho más sencilla con una estructura de hormigón, de una manera más clara y más continua, pero claro, disponer aquí encofrados a esta altura con esa inclinación es muy complicado, por lo tanto el poder tener un esqueleto metálico del cual cuelgue el encofrado, pues, bueno, indudablemente parece que podía ser la vía de desarrollo. Este proyecto incorpora también una cuestión relevante a nivel de la envolvente. Tenemos aquí, que es bueno, todo un juego de fractales que hace referencia también a esa propia espiral del proyecto, en este caso la espiral áurea, para generar un patrón de fractales, en este caso es exclusivamente un revestimiento, que denominaron fractile, por ese juego de tiling, revestimiento y fractal, pero que veremos que en otros casos se ha trabajado con esta idea del patrón fractal para generar elementos estructurales. Este proyecto, como decía, es un proyecto no construido. Sí que pudo construir Libeskind un proyecto con un planteamiento similar, de un tamaño mucho menor, el pabellón de la Serpentine Gallery en 2001, en este caso resuelto con estructura metálica, fundamentalmente debido a los plazos de ejecución. O sea, los pabellones de la Serpentine Gallery se proyectan en 3 meses, se construyen en 3 meses y están abiertos al público durante 3 meses, con lo cual pues, bueno, ese plazo de ejecución hacía que la estructura tuviera que ser metálica. Y como digo, parece que la continuidad de planos sugiere más, y esos pliegues, una estructura en hormigón, como veíamos en los proyectos anteriores de Sancho Madridejos. En cualquier caso, esta idea de pliegues y bueno, de constructivismo es lo que está presente en todos los proyectos de Libeskind, como vemos esta imagen del Museo del Holocausto en Ottawa, o este otro proyecto de un centro de artes visuales en la Universidad de Hong Kong. Pero bueno, ahí entraríamos ya un poco en todo el mundo del constructivismo y nos vamos separando o alejando de las envolventes, lo cual vamos a volver y volvemos nuevamente con una pieza de Oteiza. Si antes nos servía para introducir los pliegues, ahora con esta introducimos nuevamente los poliedros. En realidad muy relacionados, sobre todo en lo que se refiere a su comportamiento estructural con los proyectos que veíamos de pliegues. Este primer proyecto de la Casa de la Música, de Rem Koolhaas, y que sirve de ejemplo claro para lo que comentábamos de la problemática o de los condicionantes estructurales que aparecen en cuanto a los tamaños son mayores y en cuanto a las piezas tienen un tamaño mayor. Como es conocido, y el propio Koolhaas ha explicado en varias ocasiones, el proyecto deriva de la extrapolación o de la ampliación en tamaño de un proyecto de una vivienda unifamiliar, sobre el que estaban trabajando en el estudio en el momento en que se presentaron y ganaron el concurso de la Casa de la Música. Entonces, en ese proceso de aumentar el tamaño, de escalar el proyecto de una vivienda unifamiliar a un proyecto de unas proporciones mucho mayor, aparecen indudablemente problemas en estos planos, vemos aquí en planta, en excepción, en estos grandes planos de hormigón, aparecen problemas de inestabilidad, de pandeo y problemas de flexión derivado a las fuerzas horizontales de viento. Eso hace que aparezcan una serie de apuntalamientos interiores que vemos ahí, que lejos de condicionar o de estar al proyecto arquitectónico, justamente se tratan de realzar y de trabajar con ellos para transformar la percepción del espacio interior y mostrarlos de una forma incluso, iba a decir agresiva, no sé si es agresiva la palabra, pero de una forma claramente llamativa al espectador, tratando no solo no de ocultarlos, sino de ponerlos en valor y de hacer que configuren el espacio. Algo parecido ocurre en este proyecto, también de Koolhaas, nuevamente en colaboración con Cecil Balmont, la biblioteca de Seattle. En este caso es una estructura metálica, empiezan a aparecer el otro tema junto con la forma al que nos iremos refiriendo, que es la definición del patrón, en este caso un patrón bastante regular, muy atractivo, un patrón romboidal, que
más adelante nos referiremos, el patrón romboidal, gracias a las aristas que conforman esos planos, hace que sea indeformable. Un rombo es deformable en el momento en que hay unas aristas y pasan a ser triángulos, pasa a ser una figura geométrica indeformable. Luego volveremos sobre ello. Aquí lo que quería destacar es nuevamente la problemática de la escala, que, bueno, la generación del patrón en los distintos volúmenes que se superponen, con unos arriostramientos o un patrón a mayor tamaño que los enlaza. Y vemos ya aquí en esta imagen de la sección que nuevamente deben aparecer una serie de apuntalamientos interiores, en este caso derivados tanto al tamaño de la pieza y a esos grandes planos, que lógicamente fuera de su plano no tienen la misma rigidez, como a los propios quiebros del poliedro que requieren la aparición de una serie de piezas de elementos que puedan centrar los esfuerzos y garantizar la continuidad del flujo de cargas a través de la envolvente. Ahí vemos una imagen de los planos de taller, en que se ve muy bien este patrón de los distintos volúmenes y cómo es conectado por este patrón de mayor tamaño. Vemos una imagen del interior en el que aparece uno de estos grandes puntales, nuevamente no se busca esconderlos, como ocurría en la Casa de la Música, y se aprecia otro refuerzo, podríamos llamarlo, otra manera de resolver un requisito estructural. Parece una manera, me gusta especialmente, me parece muy, muy interesante, muy elegante. Si veis, en esta zona, veis que hay como una mayor densidad de perfiles, y si veis aquí se aprecia muy bien en el primero, sobre el patrón que vemos romboidal, aquí hay un perfil único, y aquí sin embargo veis que aparece como un perfil doble montado encima de él. Y que en el fondo lo que está haciendo es, se representa casi como dónde es el punto de diagrama de momentos máximos que va a tener ese plano, ¿no? O sea, ese plano que está inclinado, tanto por peso propio, por la inclinación, por las cargas gravitatorias, como por la acción de viento, va a tener unos esfuerzos de flexión fuera de su plano. Con el tamaño que tiene, el patrón que está más pensado o más preparado para trabajar en su plano, fuera de su plano necesita una mayor rigidez. Esa mayor rigidez se le otorga duplicando, aumentando en los puntos donde es necesario, en esos elementos donde es necesario, duplicando esa viga, que es lo que vemos aquí, ¿no? Veis, aquí se ve muy bien el corte. A mí la verdad es que me parece especialmente atractiva en esta imagen, en la que se ve claramente pues, cómo forma los momentos, y además constructivamente es como bastante natural, donde aparece lo pone y simplemente se pone añadiendo un nuevo perfil, ¿no? Entrando ya en el tema de la definición de la forma, pero muy vinculada a los patrones, un proyecto más canónico en ese sentido, digamos, en los que van a generar la forma directamente relacionada a su comportamiento resistente. Así como los pliegos y los poliedros, las formas no son ajenas al comportamiento resistente, porque hemos visto que lo favorecen, pero su generación no deriva del comportamiento resistente, o por lo menos no de partida. En este caso, sin embargo, esta es la cubierta del British Museum de Foster, desarrollada en colaboración con Mike Cook, de la ingeniería Burough Happol, y el desarrollo parte de generar una malla, una forma, que por una parte compatibilice la geometría del perímetro exterior rectangular con la geometría del perímetro circular interior, que además el círculo no está completamente centrado respecto al centro del rectángulo exterior, y con una forma que nuevamente dé predominancia a los esfuerzos axiles. Esto evidentemente deriva en el campo de la estructura metálica, deriva de las investigaciones de Freyoto y también de Edmund Happol. Mike Cook, que es quien desarrolló, de hecho era discípulo de Edmund Happol, y lo que entonces se hacía con modelos físicos, modelos de mallas colgadas, de pompas de jabón. En este caso se parte de esa geometría que tendría una pompa de jabón sometida a esos mismos condicionantes geométricos, pero controlado computerizadamente y modificando también ligeramente esa geometría para dotarle de una menor altura, quería limitar un poco la altura, y poder dotar en algunos puntos también pendiente algo mayor por temas de evacuación de aguas. El resultado a nivel constructivo requiere que cada pieza y cada nudo sean distintos,
pero con los procedimientos actuales de fabricación y montaje, esto no supone mayor problema. Aparece, sin embargo, siempre, como veis, esta componente de dificultad constructiva que hace que tenga cierto reparo en considerar o en denominar de una manera genérica estas estructuras como estructuras óptimas u optimizadas, porque de alguna manera optimizan su comportamiento resistente, pero no optimizan su proceso constructivo. Entonces, bueno, en este caso, estructura metálica, como digo, no es tan significativo. En otros proyectos que veremos ahora, yo creo que sí que ese reparo, esa puesta en cuestión puede ser más relevante. Proyecto también de Foster con Buro Happold, mismo planteamiento, el Smithsonian Society en Washington, aquí la imagen exterior y la imagen interior, y no hace falta que nos vayamos tan lejos, tenemos aquí en Madrid también un proyecto también fantástico de Slide en la cubierta del atrio interior del Palacio de Comunicaciones. Como veis, nuevamente suelen aparecer estas mallas triangulares, humboidales, que permiten que sean mallas geométricamente indeformables y permiten adaptarse bastante bien a geometrías complejas, ¿no? Llevado al mundo del hormigón, en este caso la corriente o la herencia derivaría más evidentemente de Eduardo Torroja, estamos en su casa, y posteriormente de trabajos como por ejemplo de Heinz Zisler. El proyecto que voy a presentar es el proyecto I de Toyo Ito, desarrollado con un ingeniero japonés, con Musuro Sasaki, un ingeniero que ha desarrollado un procedimiento computerizado, un procedimiento evolutivo de la forma, que lo que hace es, partiendo de una geometría, esto es importante, que parte de una geometría dada, no parte, ni siquiera una geometría, parte de una forma dada, que por lo tanto es ajena en inicio al comportamiento resistente. Puede haber una cierta voluntad de dotarle de una cierta curvatura, etcétera, pero es independiente en origen de su comportamiento. Aquí es en el primer paso de ese modelo, se analiza, esta imagen muestra la deformada en los distintos puntos de la lámina, sería equivalente con los momentos flectores, donde hay mayor momento flector, coincide con los puntos de mayor deformada, y es un proceso evolutivo que lo que hace es, en esos puntos donde la deformada, donde los flectores son mayores, modifica la geometría para ir transformando esos esfuerzos de flexión en esfuerzos axiles. Aquí vemos en esta figura el final del proceso, ese paso 46 de ese proceso iterativo evolutivo de la forma, en el que se han controlado muchísimo la aparición de esfuerzos de flexión, de deformada, y es significativo, sin embargo, que veis que la diferencia es difícilmente apreciable a primera vista, es decir, hay un refinamiento de la forma, podríamos decir, una evolución, pero sigue siendo una forma que no viene directamente generada del comportamiento resistente. Aquí vemos, bueno, este mismo resultados de la evolución de la deformada en los distintos pasos, una imagen del interior, son evidentemente estructuras que tienen un comportamiento bastante optimizado, permiten salvar, en este caso son luces de 45 metros, si no recuerdo mal, con un canto de 40 centímetros, pero como adelantaba, claro, es una geometría libre, en el sentido de que no es una geometría fácilmente representable o definida geométrica o matemáticamente, y por lo tanto el proceso constructivo reviste una complejidad muy significativa, que es donde decía, bueno, ese reparo de denominarla genéricamente como estructura optimizada, y en realidad el trabajo con la estructura deriva más de una inquietud geométrica, de una búsqueda de unos espacios, más que una búsqueda de una solución óptima para cubrir un determinado espacio, lo cual evidentemente no quiere decir que sea malo o negativo, pero bueno, yo creo que está bien ser consciente, ¿no? Relacionado con estos proyectos, pero ya mucho más alejado del comportamiento resistente, están todas las exploraciones, sobre todo de índole geométrico, que buscan definir una continuidad, tanto en el envolvente exterior como los forjados y los soportes, de manera que desaparezcan como tales o como clásicamente entendíamos los forjados, los pilares, los muros, y pase a ser un continuo. Ese continuo de geométrico, topológico,
tiene, como hemos venido comentando, una ventaja estructural, que toda la continuidad siempre resulta favorable, espacios de gran complejidad que buscan ese fluir del espacio, ese fluir de la superficie, y que alcanzan nuevamente una enorme complejidad constructiva, que en muchos casos cabe plantearse si está a la escala del objetivo buscado. Este proyecto que veíamos desde de UN Studio, el centro de la música en Graz. También podríamos valorar en ese sentido, en ese contexto, algunos proyectos de Zaha Hadid, como el proyecto del Maxi en Roma, o el Fino Science Center, que bueno, tiene unas imágenes, unos espacios interiores con una estructura aligerada de hormigón muy ciertamente atractiva, que da continuidad a los soportes, una envolvente exterior de hormigón, en la que sin embargo aparece una cuestión estructural, vemos aquí en esta imagen, que requiere la aparición de una celosía metálica, que luego es por lo tanto recubierta con unos paneles prefabricados de hormigón, y aquí el tema empieza ya a no estar tan bien, me parece, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de continuidad estructural y de relación con la envolvente. Volviendo a la envolvente, que normalmente al igual que nos alejábamos antes, nos volvíamos a alejar, volvemos claramente a la envolvente y a hablar de. Ya dejamos de hablar de la relación entre forma y estructura, y para hablar del patrón. En este caso sea del más significativo, en el que no hay relación, o mejor dicho, la relación que hay es contraria entre la forma y el comportamiento resistente. La adopción de esta forma, con un enorme voladizo en la parte superior de la torre, supone unos condicionantes estructurales que son mucho más elevados que los condicionantes derivados de las acciones horizontales de viento y sismo, lo cual, en un edificio en altura, que las cargas gravitatorias pasan a ser más relevantes y generen esfuerzos de flexión superiores a los esfuerzos horizontales, es mucho decir, ¿no? Bueno, es un gesto, vamos a calificar, de valiente o de atrevido arquitectónico, que luego estructuralmente es resuelto, y la única manera de poder resolver, en general es el modelo más habitual de los edificios a partir de una cierta altura, y en este caso es inevitablemente el único posible, es trabajar con la envolvente exterior. La estructura, al estar en el exterior, es donde tiene mayor capacidad de rigidez, al tener mayor brazo, mayor capacidad de generar, en este caso, un tubo rígido que contrarreste esos esfuerzos que aparecen, tanto esfuerzos horizontales como por el propio gesto del voladizo superior en cubierta. Bueno, unas imágenes muestran un poco esta importancia de los esfuerzos de flexión debido al vuelo superior de cubierta. Y esa malla estructural, una estructura metálica que configura un tubo rígido, genera una serie de concentración de esfuerzos en determinados puntos, hay una serie de puntos de la malla en los que los esfuerzos son superiores, y se decide trabajar con ese patrón, partiendo de un patrón regular y aumentando la concentración de elementos estructurales en aquellas zonas donde los esfuerzos sean mayores y por lo tanto se requiere más masa, más estructura, y aliviándola o yendo a una densidad menor en aquellos puntos donde los requisitos estructurales son menores. La malla evoluciona y genera esta malla estructural, nuevamente se relaciona directamente con esa malla de tensiones, que fácilmente se reconoce. Aquellos puntos donde la densidad era mayor, pues son aquellos puntos donde la densidad de estructura va a ser mayor. Esta imagen condiciona, muestra completamente la imagen exterior del edificio, y no deja de tener un punto de irónico también, ese doble juego de, por una parte, plantear una forma que complica, de alguna manera, enormemente el comportamiento resistente, con luego trabajar con la propia estructura para resolver ese problema que artificialmente o voluntariamente se ha generado. Hay, por lo tanto, en muchos de estos proyectos una voluntad claramente de trabajar con la estructura, incluso como argumento con el que trabajar la malla o con el que defender una búsqueda de un cierto patrón. Esto en este caso es además significativo porque la malla estructural no está solo generada
por esas diagonales que muestran encubiertas, sino que indudablemente tiene unos elementos verticales y unos elementos horizontales, que serían los forjados, elementos verticales que trasladan las cargas verticales, pero sin embargo lo que se decide mostrar en fachada es exclusivamente esas diagonales para mostrar de alguna manera igual también esa relevancia de la rigidez de la estructura. Es en cualquier caso un proceso que resulta atractivo el ver el comportamiento de la estructura y definir a partir de ahí esa envolvente o ese patrón, ¿no? En este proyecto que desarrollé hace unos años con los arquitectos Ángel Alonso y Victoria Acebos, trabajaba en esa línea. Es una enorme cubrición de una gran planta de biodiesel en Vigo. Partía de un patrón romboidal. Decíamos, había un primer trabajo, un primer análisis sobre la indeformabilidad, generar ese patrón romboidal que fuera geométricamente indeformable. En este caso, como veis, la propia cubierta seguía las aristas, con lo cual no aparece un plano, una arista horizontal, como veíamos en la biblioteca de Seattle, que haría que el patrón fuera geométricamente indeformable. ¿Vale? Sería más en este caso, en el que sería geométricamente indeformable. Pero si esa línea horizontal no puede ser continua, no la disponemos continua en única línea, sino que la vamos descomponiendo en elementos verticales o horizontales, se genera nuevamente una acumulación de triángulos o de trapecios que sí que puedan ser indeformables, con lo cual se logra el mismo objetivo. Permite además, con la disposición o con el trabajo de la disposición de estos elementos, poder guiar o de alguna manera modificar el flujo de las cargas. Y en ese sentido se trabajaba viendo dónde era la mayor concentración de esfuerzos, poder disponer una mayor densidad o una cierta orientación de esos elementos necesarios para dotarle de informabilidad al patrón y además que permitían de alguna manera guiar y reforzar las zonas donde así lo requerían. En este proyecto había también problemática por los grandes planos verticales que tenían, como ocurría también en la biblioteca de Seattle, problema de flexión fuera de su plano, tanto por inestabilidad propia como por los esfuerzos horizontales, y bueno, no tuvimos ocasión de desarrollarlo, aunque el planteamiento de partida era trabajar un poco en la línea que veíamos de Seattle, reforzando con perfiles adicionales las zonas que así lo requisieran. Entrando ya en patrones que no deriven no tan claramente de su comportamiento resistente, un proyecto muy conocido y que yo creo que es veremos luego otros dos proyectos de los que han sido quizás bastante responsables de la proliferación de envolventes estructurales, es este pequeño proyecto, nuevamente de un pabellón de la Serpentine Gallery de Toyo Ito, en el que el patrón de la envolvente, el patrón estructural, se define con un patrón algorítmico o geométrico derivado de un cuadrado que crece conforme gira y al cual se prolongan las aristas. Esto genera una serie de líneas que se cruzan entre sí, que voluntariamente se generaba a partir de un patrón geométrico con la idea de que ese patrón geométrico generara incluso mayor libertad a esas líneas que se cruzan que la que se podría haber generado trazando libremente. Parte hay en todos estos proyectos que buscan un patrón geométrico también de tratar de argumentar una cierta arbitrariedad, no en un sentido operativo, una cierta arbitrariedad de definir un patrón libre, el ampararlo bien sea en el comportamiento resistente como veíamos o bien en patrones geométricos, ¿no? Parece que en algunos casos nos cuesta el adoptar decisiones libres o arbitrarias sin poder argumentarlas con algo que puede estar relacionado o puede ser ajeno al propio patrón. Aquí vemos la imagen de este patrón al cual luego se ocultan, se tapan parte de los espacios, con lo cual el patrón luego es difícilmente reconocible, pero genera un espacio que pone muy de manifiesto esa relación entre el interior y el exterior, lo que decíamos también al hablar de hormigón, de continuidad entre la envolvente y la cubierta. No hay claramente muros o forjados, sino es todo un cierto continuo con el mismo patrón. De mayor complejidad geométrica, este proyecto en Melbourne, en Federation Square,
como hablábamos, deriva de la lógica fractal. Vemos aquí, en este caso sí, para generar un patrón estructural, deriva de esa geometría, bueno, como el patrón que genera es también una estructura triangulada, con lo cual es geométricamente indeformable, funciona, pero evidentemente el patrón deriva de una cuestión geométrica, que luego estructuralmente funciona bien, no funciona mal, pero es un patrón ajeno, ¿no? Algo parecido ocurre en este proyecto, el proyecto del cubo de agua de las Olimpiadas de Pekín. En este caso, el patrón que se busca deriva de la estructura molecular del agua, de los volúmenes de Weyl-Phelan. Son volúmenes que ocupan el máximo volumen posible con el mínimo de superficie de contacto entre ellos. Bueno, las imágenes yo creo que son claramente atractivas, el comportamiento estructural es válido, en este caso la indeformabilidad geométrica se consigue más por la acumulación y el acodalamiento de unos con otros que porque cada una de las geometrías de las formas sea geométricamente indeformable. Bueno, la imagen yo creo que es sugerente en cuanto a su relación con el agua. Y empezamos a llegar a un nivel de complejidad, que es el que yo creo que ponía en cuestión al principio de la charla, sobre la importancia en estos casos de que ciertamente sea estructural o no. En un sentido genérico, evidentemente, si no fuera estructural, tendría que aparecer la estructura en otro sitio y probablemente sería difícilmente encajable en el proyecto, ¿no? Pero yo creo que esa relevancia o esa confluencia entre forma y estructura está más clara en otros proyectos. Terminaba la complejidad con quizá el sumo de esa complejidad de envolventes, el proyecto también en Pekín del estadio de Herzog y de Meuron, un enorme amasijo de mallas, que luego, sin embargo, es una estructura bastante canónica. Aquí vemos el anillo de compresión del estadio, con lo cual al final es una alteración con toda una disposición bastante aleatoria o alterada del patrón estructural, pero que sin embargo un comportamiento bastante canónico. Pero como decía, yo creo que la confluencia o la relevancia de esa confluencia entre forma y composición parece que es más clara en proyectos con un tratamiento más sencillo, quizás, ¿no? Voy a poner en ese sentido dos proyectos que yo creo que son, junto con la Thurmondale Gallery, dos de los que han hecho que haya habido esa predominancia de envolventes estructurales en los últimos años. Son patrones que hemos visto luego reproducidos o que han inspirado numerosos proyectos. La Torre de Subirre, que comentábamos antes, un alzado, un patrón fantástico en el que además vemos con una ligereza interior y una relación entre el interior y el exterior que difícilmente parece conseguible en un edificio de gran altura, y que todo este patrón que vemos, una enorme ligereza, sea el que está resolviendo unos condicionantes estructurales significativos, como son en un edificio en altura. El otro edificio es un patrón especialmente atractivo, es la torre del edificio de Prada en Tokio, un tamaño mucho menor, condicionantes estructurales menores, a pesar de estar en una zona de gran sismicidad. Nuevamente un patrón muy sencillo, muy elegantemente resuelto y que vincula el interior y el exterior. La piel, la envolvente, queda reducida exclusivamente a ese patrón, a esa malla que es estructural, comparada, por ejemplo, es significativo, comparación, ¿veis? La imagen que veíamos de toda esa descomposición de la fachada del edificio de la CCTV, en que había toda una serie de planos que generaban esa envolvente. Aquí, si volvemos a esa imagen que veíamos al principio del libro de la función del ornamento, es exclusivamente ese patrón estructural y los paneles romboidales de cristal que generan la envolvente. Un proyecto mucho más sencillo, y yo creo que es en esa sencillez donde la relación con el patrón y con la envolvente es más claro. Termino ya hablando brevemente de un proyecto y una pieza de un tamaño menor, también salida en colaboración con Herzog y de Meuron, trabajo en un proyecto en el que trabajamos con ellos hace unos años, proyecto no construido, es el proyecto del espacio Goya en Zaragoza,
El proyecto partía de la rehabilitación de este edificio, que es la actual Escuela de Artes y Oficios, para generar un nuevo espacio, un museo para Goya, y se conectaba el futuro museo con el museo provincial, que es el edificio colindante. Esa pieza de conexión, una pieza que era esta escalera en Y, que inicialmente se planteó de una manera bastante sencilla y tradicional, como una celosía, con un canto bastante importante, porque deriva de la propia altura de la pieza, por delante del cual se disponía un revestimiento. En el proceso de desarrollo, Herzog y de Meuron sugirieron la posibilidad de que esa envolvente que ya se iba a disponer trabajara, tuviera un comportamiento resistente, un tema sobre el que ellos habían trabajado mucho, y entonces bueno, se trabajó sobre ello, y los condicionantes estructurales no eran muy significativos en cuanto el tamaño, la luz que salva en relación con su canto no era importante, pero el hecho de que fuera una piel, en principio una lámina metálica la que resolviera, generaba una problemática estructural no pequeña, que era la propia inestabilidad de una chapa metálica. Esto es una celosía, es como si fuera una viga de alma llena, en el que el alma tendría 6 metros de canto en su punto central. Claro, 6 metros de canto con un espesor de chapa razonable presentaría indudablemente problemas de abolladura. Entonces lo que se planteó fue quebrar, aquí se aprecia, quebrar esa chapa en planos triangulares, de tal manera que esa envolvente, esa piel, pasa a tener volumen, con lo cual estructuralmente ya es una estructura, es un elemento rígido, con lo cual controla esos fenómenos de inestabilidad, podría tener un posible efecto fuelle, efecto acordeón, pero que los propios marcos rígidos de los extremos, junto con lo que hace el cordón superior y el cordón inferior, configuran un rectángulo, configuran una serie de rectángulos rígidos que, al igual que veíamos con los patrones romboidales, son los que dotan de rigidez o hacen que sea geométricamente indeformable, ¿no? Sobre este patrón se trabajó también con el comportamiento resistente, con efectos de la malla que se iba a definir, pudiera tener mayor densidad de aperturas en las zonas donde los esfuerzos son menores y menor densidad de aperturas donde los esfuerzos son mayores. Es un poco el patrón que vemos aquí, en el que el tamaño de esas perforaciones triangulares varía de tamaño, aumenta o disminuye según los requisitos estructurales. Indudablemente, esto es un argumento de trabajo a nivel de proyecto, no tiene consecuencias, digamos, económicas o constructivas, porque el coste de hacer los taladros es independiente del tamaño que sean, y esos taladros no se reutilizan, con lo cual es más un argumento, una forma de trabajo que otra cosa. Pero me parece una pieza bonita en su desarrollo y en ese paso de una estructura y una independencia entre envolvente y estructura a una confluencia, y cómo esa envolvente tiene que evolucionar para poder cumplir su función resistente. Y con este proyecto termino. Muchas gracias. Por supuesto, cualquier comentario o cuestión, estaré encantado de que debatamos. Muchas gracias.